planeta. Que estoy totalmente seguro, porque de pronto ya lo estoy viendo en redes, la cantidad de puteadas en arameo que lo que voy a compartir, lo que vamos a compartir, exhibe. Van a aparecer los teóricos y los intelectuales de internet, ¿no? Que como han leído mucho y han visto los videos de otros, sin moverse de la comodidad de sus recámaras, dirán que yo también estoy fabulando, que todo mi grupo fabula conmigo, porque aquí somos como 10, que estamos entonces fabulando todos juntos, que somos crédulos, que tomamos cualquier evidencia, cualquier trozo de piedra como evidencia, sin serlo. Miren, gente, yo les voy a decir una sola cosa. Solo voy a debatir y solo tendré respeto por quienes hayan invertido el tiempo, el esfuerzo físico, y sobre todo hayan permitido que se les toque el órgano más sensible de la anatomía, que es el bolsillo, la cartera, el dinero, para que debatamos de igual a igual. Porque cualquiera que de estos que atacaban a Klaus Dohna, a quien termino reivindicando, obviamente, en este podcast, con que es un fabulador, con que no hay evidencias, con que no presentó, no haya estado donde estuvimos, se haya enlodado, se haya cubierto de polvo según el día y según el espacio físico geográfico que le toca, haya sido picado por zancudos y sobre todo haya gastado dinero simplemente y buen dinero por la satisfacción de quiero saber de qué se trata, creo que no tienen entidad intelectual, no voy a decir moral, sí, quién es uno para opinar de la moral de los demás, pero creo que no tienen entidad intelectual para que ni siquiera invertamos un minuto de debate. Porque ¿qué nos encontramos? Y ahora entro en la historia. Cuando alguna vez escuché estos comentarios de Klaus Dohna, me puse a buscar en internet información sobre lo que genéricamente se llama el gigante de Loja. Loja es, les dije antes, la provincia de Ecuador. Miren, ¿quieren saber exactamente dónde está esto? Comunidad Guayurunuma, parroquia Changaimina, cantón Gonzánama, provincia de Loja, Ecuador. Les acabo de clavar un alfiler de GPS para quien sepa manejar la información en el mapa. Pero este gigante se hablaba metafóricamente de él como el gigante de Loja. Cuando uno se pone a buscar información en internet, se da cuenta que todos los blogs que publican algo, inclusive periódicos que en sus ediciones digitales han levantado el tema, copian de copia de copia de copia con todos los errores que la copia de copia de copia puede tener. Se habla de unos restos que había encontrado un sacerdote, Carlos Miguel Vaca, el dato es correcto, Carlos Miguel Vaca los habría conservado hasta 1999, en que fallece, esto es incorrecto, ya veremos por qué. De alguna manera estos datos llegan a manos de Klaus Dohna, que entonces no los habría descubierto en sus investigaciones, sino que los habría comprado, esto parece ser así. Algo de esos huesos va al Instituto Smithsoniano, nunca publican nada. Acá hay un hecho cierto, el Smithsonian siempre, cuando recibe un material para su análisis, siempre va a publicar los resultados de la naturaleza que sea. Puede haber solo dos dilaciones. Que esté en orden a tener la oportunidad de hacerse la investigación, que no sería este el caso por los años que pasaron, o que realmente se diga que se lo enviaron y nunca se lo hayan enviado. Estamos detrás de ver si el Smithsonian confirma eso. Pero si realmente se les envió, porque ninguna información en internet dice quién se los envió al Smithsoniano, si realmente fueron enviados y fueron analizados, es extraño que el Smithsoniano no publique resultados. Por algún motivo no los publica. Bueno, la historia sigue diciendo que entonces Klaus Dohna se lleva parte del esqueleto a Europa, construye, lo complementa con resina plástica, y es este gigante que está en exhibición. Yo en una oportunidad estuve hablando con Ramón Navio Osorio, lo mencioné antes, quien es amigo personal de Klaus Dohna, yo no tengo el gusto de conocerlo a Dohna personalmente, y Ramón, que es un señor muy, muy serio, muy objetivo, muy, muy meticuloso en sus investigaciones, capitán de ultramar durante décadas de la Marina Mercante Española hasta su jubilación, un hombre que estuvo en situaciones inclusive de
de tensión bélica involucrado por su oficio, muy, muy duro en sus conclusiones, él me decía, yo he visto los trabajos de Donna y evidentemente es cierto el origen, pero gigante de 7 metros. ¿Y por qué en Ecuador? ¿Qué había? ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó? Bien, uno va leyendo la información en internet, como les decía, empieza a ver cómo se repiten errores. Por ejemplo, cuando se dice, porque ahí en lo profundo de la selva, los que escriben eso nunca estuvieron en Loja, si hablan de selva. Háblenme de vegetación silvestre y áspera de montaña, pero no de selva. Y los investigadores que están buscando una ciudad perdida en esa selva, la ciudad de. Y los blogs lo escriben así: Giant, G-I-A-N-T, Giant. Esa es la primera. Yo tengo que ser sincero, yo leer eso y decir todo es una tontería, además hechas por personas bastante, bastante mediocres, porque Giant en inglés es gigante, es decir, suponer que la ciudad de los gigantes se llame gigante es como bastante ingenuo, por decirlo de alguna manera. Pero tenía la versión de Ramón, ¿no? Sobre el material de Klaus Dohna, es cierto. Y estaba en Ecuador. Y propuse al GOT, al grupo, este tema. Y el grupo dijo, Gustavo, vamos a ver qué hay de cierto o de mentira. Y empezamos a movernos hacia Gonzanamá. No les voy a. No voy a extender ahora en los bemoles de organización, los meses de contactos, de esperar una respuesta y demás. El tema es que Evelyn Astudillo se pone en contacto con el ingeniero César Piedra, funcionario del municipio de Gonzanamá. Recuerden, Gonzanamá es la cabecera de la región donde se encuentra la comunidad de Guayurunuma, donde habría existido esta historia. Yo realmente, habiendo tomado contacto con un funcionario municipal, un profesional comprometido con lo suyo, estaba a la espera de que la respuesta fuera, no, estos son mitos, son fábulas, son leyendas. Y fue muy extraña los primeros contactos de César, a quien nunca le vamos a estar suficientemente agradecidos por el esfuerzo que hizo en facilitarnos todo lo que vino después y acompañarnos. Porque César Piedra nunca negó, pero tampoco afirmó. Dijo que sí, que esos son temas que se hablan en la región, pero que en realidad habría que ver. Claro, después nos dimos cuenta, y esto es respetable y se lo dijimos a César, y César solo nos respondió con una sonrisa, que estábamos nosotros también siendo objeto de observación. No solo nosotros estábamos investigando, sino que de alguna manera del otro lado también nos estaban mirando. Es decir, con César primero, nuestro primer contacto, y las familias locales. Hay todo un periodo en el cual te observan, te escuchan, no hablan, por lo cual uno, con esta cultura cosmopolita de ocupar los espacios de silencio, habla, habla, y luego ven si te abren o no ciertas puertas. Tiene que ver con el respeto, con el cuidado de lo que ellos intuyen que es importante y en cierto modo sagrado. Y estoy totalmente de acuerdo con ellos. Porque además demasiado han sido vilipendiados, ridiculizados y hasta explotados como para no ponerme su camiseta, su remera y decir, jugamos para ese equipo. Entonces, cuando Evelyn me comparte, inclusive los audios de algunas conversaciones con César, yo hago esta observación. Le digo, Evelyn, no te lo está negando, no lo está afirmando, pero no lo está negando. Sería muy sencillo decir, no, pues, miren. Aquí hay cosas interesantes para ver, pero eso es todo un bluff. Entonces dijimos, vamos. Vamos y fuimos. Bien, ahí íbamos saltando por los caminos con una sufrida furgoneta, todo el equipo anteriormente mencionado. Llegamos después de un par de días a Gonzanamá, hicimos noche. En la mañana conocimos personalmente a César, tuvimos una primera conversación, larga conversación, y es cuando César nos dice, si quieren, podemos conocer el lugar y la familia propietaria del lugar donde se desenterró el gigante. Cuando lo dice así, yo en un momento le digo, César, estás diciendo dónde se desenterró el gigante, estás afirmando que hubo un gigante que se desenterró, y César
Con una sonrisa me dice, sí, porque además yo lo vi de pequeño, nos quedamos todos congelados. ¿Cómo? Claro, yo era muy pequeño, pero yo colaboraba en la parroquia del Padre Vaca. ¿Recuerdan? Aquel que, según las versiones en internet, había desenterrado el gigante. Y tenía, recuerdo como si fuera hoy, dice César, un largo cajón de madera con herrajes, y yo levanto la tapa y miro, y me habían parecido un montón de piedras. Y le pregunto al padre, padre, ¿qué son estas piedras? Y me contesta, eso es osamenta de un gigante, deja eso ahí. Y claro, como era niña, no le di mayor importancia. Entonces, empecemos a ordenar la historia. En 1964, intensas y tremendas lluvias en la región deslavan un terreno, la parte de un terreno, propiedad de la familia Ruiz. En realidad no propiedad, en ese momento la familia Ruiz arrendaba esas tierras y después con los años la compraron. Pero digamos propiedad para simplificar. Aquí un detalle interesante. Por la propiedad de la familia, y de hecho nosotros estuvimos ahí, pasa lo que se conoce como el Camino Real, que en realidad es una rama del Cápac Ñam, del Camino de los Incas, que se ramifica en la cordillera, comienza aproximadamente precisamente por Azuay, si no me equivoco, y llega hasta el norte de Argentina, ¿no? Parte de Chile. El camino no es un solo camino, tiene ramificaciones, y una de estas ramificaciones del Cápac Ñam, que es como se dice, Camino del Inca, pasa por esta propiedad. Entonces muchos hacendados y muchos granjeros que viven dispersos en la zona, porque de finca en finca, de vivienda en vivienda, tienen cuando menos 1 kilómetro, 2 kilómetros o más, suelen usar ese camino, que está en perfecto estado, para ir de un lugar al otro. Entonces, un granjero que iba observando, que iba caminando por el camino, ve a un lado cómo el terreno en declive se había deslavado, se había desplazado por las intensas lluvias, y había algo que asomaba. Se acerca a observar y encuentra huesos gigantescos. Y hace lo que todo granjero en esas y en tantas tierras suele hacer cuando ve algo raro. Se lo cuenta el cura, Carlos Miguel Vaca. Pero Vaca, y esto me lo decía César y la familia Ruiz y la gente y todos, era un curita huaquero. ¿Qué es el huaquero? El huaquero es casi una profesión en Sudamérica, ¿no? De gente que se dedica a buscar tumbas, a buscar entierros, objetos ancestrales sepultados, para venderlos en el mercado negro. Bueno, el curita Vaca hacía eso, era huaquero. Viene el granjero, le cuenta lo que ve, y el cura marcha al lugar con la intención de excavarlo. Contrata a varias personas de la zona, entre ellos miembros de la familia Ruiz. ¿Quiénes son los Ruiz? Les decía, actualmente los propietarios de la tierra. Estuvimos reunidos con Lida Ruiz, 90 años. Yo quiero llegar a los 90 años en el estado físico y mental de esa señora. Por favor, pago. No le digo vendo mi alma al diablo, pero no me tienden demasiado. Impresionante. Vive Lida Ruiz con su hija Dominga. Lida, si bien no participa de la excavación físicamente, la excavación estaba a 300 metros de la casa, de la actual, de la que sigue siendo la casa de las Ruiz. Y Lida se encarga, mujer joven en ese momento, de preparar el alimento, llevar agua, atender a los hombres que trabajaban ahí. En el patio delantero de la propia casita humilde de Lida Ruiz estuvieron los huesos hasta que los cargan en tres burros y se los llevan hacia la parroquia del cura, ¿no? En Changaymina. Es precioso. Así que. Y obviamente veníamos porque tenemos interés en esta historia, que ya la habrán hablado tantas veces del gigante, ¿no? Ya la tienen quizás que haber cansado preguntándole siempre. Hola, qué lindo, gracias. Preguntándole siempre lo mismo, Lida. Siéntese, ya está. Bueno, ya que me insiste. Ya que me insiste.
Voy a su lado. Acá estoy a su lado. ¿Usted estuvo cuando encontraron los huesos? Cuando los llevaron al huesamento. Yo, francamente, como lo sacó el padre vaca, lo sacó él, y entonces en esa noche, que lo sacaron de noche aquí. Entonces, ¿de noche, Lida, alguna razón especial? ¿O? No sé por qué sería. Es que lo que pasa es que no ve que entre el día la gente siempre está ocupadita, ¿no? Claro. Entonces la gente, y no se hallaba gente para sacar, porque él decía que necesitaba siquiera unos 40 o 50 personas para que le ayuden a cavar la sepultura. Eso lo dijo el padre Vaca. Entonces no encontraba gente nomás. Pues siempre aquí es poco, le digo, la vecindad, por decir. Y entonces, pero en la noche, y ofrecieron en la tarde, en la noche. Entonces, es que en la noche habían hecho la excavación. Yo no pude venir esa noche. Entonces yo vine el otro día, de mañanita, y estuve aquí yo. Cuando aquí estaban con todo el pesamento. ¿Todo por aquí, frente a la casa? Sí, tres bestias para llevar el pesamento a Changaymin, el padre. ¿Tres mulas? Sí, tres bestias. Ahí ese tiempo no había nada, era un camino terrible. Estamos hablando del año 64, nos decía César, ¿no? 1964, más o menos. Claro, no había manera. No había nada. Yo doy gracias a Dios en primer lugar con el doctor Montero. Él nos abrió esta vía. Tenemos recuerdo del doctor Montero, que él nos hizo el ramal de Chiriguala a Quiaguayurunuma. ¿Y ahí podría? ¿En qué año lo hicieron? Eso ya no me acuerdo yo, porque ya hace bastante. ¿Domingo en qué año abrieron la vía? No, por ese tiempo no estuve yo por aquí. Claro. 2000 fue en el antes del 90 y tanto. ¿Usted se debe acordar? 96, 97, en el tiempo del doctor García. Fue en 92. El doctor García, él con el doctor Montero nos hicieron poner la luz aquí a esta comunidad, que no teníamos luz ni vía. No teníamos ni luz ni vía. Eso sí que no. Entonces le digo gracias a Dios, le digo, mi esposo fue presidente de aquí, de la comunidad, del barrio. Hicimos por dónde, para que venga la luz a esta comunidad y venga este ramal. Sí. Y entonces, cuando se llevaban con las bestias la osamenta esta, ¿quedaron más? ¿Se sabía o se hablaba de que había más osamentas, o fue la única? El osamento. Ese no, nosotros no supimos, porque como la sepultura no ve que era de 7 metros de largo, profundidad no había estado tan hondísimo, no. ¿Que la lluvia lo lavó la tierra y la sacó afuera? Claro, la tierra había que cavar para... Claro. Pero, digo, ¿el padre la encontró porque la lluvia limpió el terreno, lavó el terreno? ¿Cómo encontraron? Digo, el padre, verá, es en esta forma. Un señor de acá vecino, llovió un invierno fuerte, había acrecentadas. Entonces el señor bajando por aquí buscando unos animalitos, y en el hueco se encuentra un hueso, bien grande, bonito el hueso, se lo encuentra, se lo ha llevado, y se va a dejarle al padre arriba. Un chenrellimina, a decirle que este hueso yo en tal parte y en tal barrio, entonces, ya. A los 3 días el padre baja ya con la máquina. Baja el padre con la máquina, entonces ahí sí ya se localizaron. Y ahí fue cuando comenzaron a excavar. ¿Y el padre suponía que había más huesos? Claro. Pero no encontraron más después de eso. Pues supongo que la tienen que haber molestado muchísima gente viniendo aquí. La gente ya no quiso cavar ya más la gente. ¿Por el motivo de qué? Porque les había dado un fuerte aire, estaban con vómito. Estaba con vómito la gente. Entonces ya no quería. La gente de la excavación. Sí, la gente la que estaba acabando. Y como también no ve que ya se acabó la noche, ya llegó el día. Era las 5 de la mañana, entonces ya se alzaron. ¿Y ahora ha venido en estos años más gente a seguir buscando? Claro. De allí volvió, pues el padre Vaca volvió, pues vino con un gringo, vino, no sé de dónde sería él. Dona. ¿Claus Dona? No, ese vino después. Ah, después. Ese vino después. Él vino, el padre Vaca, ¿no? Ahí, cuando vino el otro, el gringo, el de Suiza, sí. Él, ahí el padre Vaca ya no hubo. El padre Vaca vino con el gringo, que le demos permiso para seguir cavando. Él quería meter una máquina,
Entonces, en ese tiempo nosotros no éramos los dueños, ¿no? Nosotros vivimos aquí en arriendo. En arriendo, no era la finca de nosotros, no. Este era ajeno. Nosotros estábamos aquí, viviendo aquí, pero por arriendo, que nos arrendaron. El dueño de la finca nos arrendó. Entonces nosotros no podíamos dar ese permiso. Entonces, claro. ¿No le parece? Lo lógico. Ahora es de ustedes. Sí, ahora sí. O sea, ese gringo que vino con el padre fue antes que viniera Donna. Sí, él vino más adelante. Él vino pero ahí, y ellos no pudieron excavar entonces. El gringo. Pero no, esperen, no, disculpe, perdón. Sí, César. Valdría la pena saber quién fue ese gringo, el nombre de ese gringo. Dominga, ¿no sabes tal vez? Porque yo tengo ahí un vacío de que probablemente vino, ¿cómo se llama? El descubridor de... Morix. Morix, pareciera. Es posible. ¿De qué año estaríamos hablando? 70. Sí, estaba vivo todavía Morix. Vivía todavía. 70, porque es la segunda venida del padre. El padre, un poco, si lo halló en el 64... Después, ¿en qué año vendría tómalo, de nuevo el padre? ¿Se acuerda en qué año vino el padre nuevamente, doña Lida? ¿La segunda vez con el gringo? No quería acordar porque lo que mi mami vino aquí a arrendar, aquí a quedarse, está por el año 70. Ya. Y el padre ya vuelto en qué más. ¿Después vino o no, mami? ¿Quién el padre? Lo que ya tuvo usted aquí. Nosotros estuvimos aquí. Por eso los 70, por ahí es lo ya, que... Ya, entonces, 70 viene. Y yo pienso que ahí viene Morix. ¿Ya cuántos años hacen? Aquí bien, siquiera por lo menos hacen 45 años. Ya. Claro. 45. Y luego viene Donna. Sí, después, eso vino bien después él. Sí, él vino. ¿Usted lo recuerda, Donna? Sí. Klaus Donna. Sí, Klaus. De Suiza. Sí. Él estuvo 8 días aquí. Uh-huh. 8 días estuvo. Siguió buscando... otros entierros, otros, claro. Otras osamentas. Sí, sí. Bien, bien. ¿Y después de Donna vinieron a acabar a investigar? No, después de él vino solo a ver nomás, a ver. Eso. Pero sí. Ahí vino también, ¿cómo se llama? El Polo Cuencano. Jaime Rodríguez. Jaime Rodríguez también estuvo por acá. Sí, sí, lógico, tiene sentido. Ajá. Tiene sentido. ¿Y la gente de la zona habla de que puede haber otros lugares donde haya... huesos aún o no, o es lo único que cuenta la gente de la zona? Eso sí, lo localizaron que sí hay, porque los señores vinieron con unas máquinas para ver dónde. Ah, estuvieron con máquinas estudiando el terreno. Claro, sí. Lo que no hicieron fue cavar. Sí, no, porque ellos quieren mandar máquinas. Claro, quieren venir con máquinas de excavación y van a destrozar todo. Ese es el problema. Y ahora poquito, mamá, no hace mucho, que tal vez haya sido medio año, ya dice nomás que vinieron otros señores. Me acuerdo dónde, de Zamora fueron los que decían que eran. Que de Zamora vinieron como 8. Vinieron a ver, entonces nos dejaron dando una idea de que no metamos máquinas, no, porque destruimos la tierra. Claro. Entonces abremos nomás una calle, vamos limpiando, hagamos una calle, y a dónde están, ahí sí podemos ya acabar, porque dicen que no están muy hondos. Pero nadie ha acabado. No, todavía no. Porque todavía le digo esta parte, le di a mi hija para acabar, le digo ella. Entonces necesita de que haya un billetito, y si no hay nada, ¿cómo se hace nada? Pero por supuesto, pero, no van ustedes gratuitamente a dar esto. Y cuando sacaron esos huesos, ¿ustedes no quedaron con ninguno de recuerdo? ¿No guardaron ninguno de recuerdo? Nada, fíjese lo que es, le digo. Es que el padre también no se descuidaba, ni a los trabajadores, y estaba el padre. Ya los va a traer. Ahí viendo todo. Por aquí los tiene, pero ya son fragmentitos. Sí. Cuando el padre, ya cuando llegó, entonces estuvo el dueño de la finca, estuvo aquí, el que nos dejó arrendando a nosotros. El dueño de la finca, entonces estuvo aquí, entonces mi hijito le dijo al padre, sale mañana para dar tu recompensa. Eso fue que le dijo, el padre le dijo al dueño de aquí la finca. Entonces le dijo, bueno padre, bueno, esos son recortitos por ahí que ha rayado, porque después viene mi sobrino, está cavando, digo, siempre muchachos, no tiene que ser muchachos, está cavando por ahí. Y sí, son huesos. No son piedras. No son piedras. Son huesos. Claro. Ya petrificados. Primero porque tiene la porosidad esponjosa del hueso. Sí.
Y verán, no saben lo que este joven cavando, cava por ahí. ¿Rodrigo? ¿Y la vivienda? No, y además lo liviano. ¿Lo ve? Sí. Se ha hallado la muela. Esto es hueso. Se le ha hallado a la muela. Fíjate, haya una muela, pondré la atención, haya un diente. Una muela. Ah. ¿Y de la muela qué tanto pesaba? 1 kilo. ¿Y qué tamaño tenía? ¿Cómo era? La muela. Una bola de billar. La muela, la hallado. Al mes, me dice el muchacho, viene aquí, dice, tía, dice, me hallé una muela allá abajo. ¿Y dónde la tienes? Dice, allá en la casa. Ya la lavé todavía. Tráela para pesarla. La pesan, pesó 1 kilo. ¿Y quién se llevó esa muela? Esa se la llevó el gringo. El gringo que vino antes, de Klaus. Él se la llevó él. Klaus, sí. Ah, ¿qué es eso, Klaus? El muchacho no quería venderla ni por nada, porque eso la teníamos entonces. Sí, podría ser por la forma, ¿no? Sí, tiene... Está contigo, mijito, véndeme la muela. Uh-huh. Véndeme la muela. ¿Cuánto le vendió? Solo $1,000. Entonces. $1,000. Le voy a pedir. Vendido en millones en el Museo Smithsoniano. Sí, además. La señora que pasaba aquí, que vinieron con el gringo, dijo, muchachito, dijo, no pensaba, la regaló. Esa muela vale $5,000. Esto es parte de un cráneo. Por la convexidad. Qué loco. ¿Eh? Había un mito que tenía unas cositas. Bueno, pero hacer la extrapolación del tamaño. Debe haber más. Por ejemplo, los huesos que tenía el padre no eran de ese porte, eran enormes. Claro, ya casi completos, diríamos. Si estos son los trozos que se fueron. Ya los que han hallado después. Esos son ya los recortes, verán. Por decirle la pura mandíbula de aquí, de este lado, voy a mostrar así, pesaba media arroba. Bueno, esto. Esto no es natural, o sea, esto lo han tallado, lo han agregado después o le han hecho tal vez alguna incisión decorativa en el hueso. Esta no es parte de la anatomía del hueso. Pero no se han podrido tantos siglos. Es que se va transformando en piedra, Lida, entonces la piedra no se puede podrir, ¿no? Los huesos, escúcheme, los huesos de nuestros parientes, de nuestros abuelos, cuánto tiempo pasa y están ahí. Sí. Pero por ahí alguno queda. Esto es típico de donde, fíjate, esta concavidad, de donde corre un nervio o una arteria. Ahí apoyada. Puede ser. O sea, no tengo proporción, ¿sí? Puede ser una falange. Sí. El más claro, sin ningún lugar a dudas, es este. ¿Cuál era? El resto de un. Tiene. Una cerámica. Este. No, era. Cerámica antigua. No, el que era parte de un cráneo. Sí. ¿Ese? ¿Era este? La gente que venía, querían que les vendan los huesos. ¿Es ese? No, para mí no es ese. Gracias, Isa. Este es el más evidente testimonio de que estamos en presencia de un ser gigantesco. Porque es hueso y es parte del frontal, no, esto es parte. No, del occipital, de los occipitales, de aquí, por la curvatura que tiene. Y entonces marchamos al lugar de la excavación. Cruzamos esta rama del Capacñán que les comentaba anteriormente, descendemos a través de un terreno escabroso, fuerte declive, y llegamos al lugar donde habría quedado expuesto después de las lluvias la osamenta. Todavía se aprecia como una pequeña quebrada que es la trinchera de la excavación que se realizó. Aquí viene lo siguiente. Cuando empezamos a tomar las mediciones y fotografías del lugar, observamos un efecto interesante. En 3 puntos, en la vertical de una especie de pequeño montículo que no terminamos de entender si era la orografía natural del terreno
o la presencia de algo cubierto por tierra. Este primer abordaje fue más una inspección ocular, así que por eso decía cuando regresemos, porque necesitamos ir munidos de mejores equipos, sobre todo ahora que esto es muy importante y en lo personal es maravillosamente importante. Nos ganamos la confianza y la invitación de doña Lida Ruiz y su hija a regresar e investigar cuando lo deseemos. No algo que se le permite a cualquiera, porque nos contaban que ha ido gente, especialmente de ciudades cercanas, a preguntar, pero ellas las reciben y no les dan mayores precisiones. Nadie quiere tener en el fondo de la casa 40 energúmenos haciendo agujeros, buscando vaya a saberse qué, ¿no? Pero observamos, le decía, en ese montículo, anomalías magnéticas, desvíos acusados de las brújulas. Alguna vez dije, y el querido Josep Velo me hizo una observación correctiva muy, muy atinada, muy oportuna. Yo decía, la brújula se vuelve loca y él me señalaba. En realidad, por ahí incorrectamente decimos se vuelve loca un desvío de la aguja de la brújula. El volverse loco significa pensar que la brújula gira sin sentido, ¿no? Bueno, Josep, amigo del corazón, ¿cómo llamaríamos a esto? En esos lugares la brújula, en ciertos tres puntos que tenemos determinados, primero se desvía 10 grados hacia un lado, comienza a temblar, se desvía 10 grados hacia el otro, y de pronto da un golpe y se pone 180 grados al revés, y empieza a pendulear como 20 grados para un lado, 20 grados para el otro, y queda moviéndose, o sea, da un giro violento de 180 grados y empieza en un arco de 40 grados, 20 para un lado, 20 para el otro, a oscilar permanentemente mientras no te mueves del lugar. Y cuando te mueves del lugar, vuelve a su punto. Si no es volverse loca, las brújulas tienen ahí un brote psicótico. ¿Qué quieren que les diga? Y en los tres lugares ocurre exactamente lo mismo. Es muy extraño. Muy extraño porque además implica ponerse a pensar en lo que se necesita para provocar ese tipo de anomalía, ¿no? Bueno, y ahí ocurre. Similar, pero también diferente, anomalías que encontramos en los monolitos de Quillusara. A eso le voy a dedicar el próximo podcast, así que no me voy a extender ahora aquí. Obviamente no hicimos ninguna excavación, no íbamos con equipaje, fotografiamos muy bien el lugar y regresamos para seguir conversando con doña Lida Ruiz y su hija. Es en ese momento cuando César Piedra nos da la siguiente pauta de información. Por eso les decía que se lo fue introduciendo de a poquito. A ver, hasta dónde con nuestras conductas, nuestro comportamiento, nuestros comentarios parecíamos ir siendo merecedores de lo que continuaba. Nos dicen, porque aquí cerquita hay las ruinas de una fortaleza. A nadie parece interesarle y de hecho nadie sabe quién es, nunca se han hecho investigaciones. Y a veces me pregunto, dice César, si no tendrá relación con el gigante aquí. Ah, porque en este momento es donde las señoras Ruiz nos habían comentado que en la zona, a ese sector, se le dice coloquialmente el cementerio de los dioses. Tema muy interesante, ¿no? Pero yo hago una observación, le digo, Lida, un cementerio no tiene una sola tumba, tiene varias. Sí, me dice doña Lida, con una enorme sonrisa. Porque también se dice que por ahí cerca está la esposa y el hijo sepultados. A ver, yo no entiendo, o por lo menos no sé si estoy muy, muy convencido de esta idea de una familia de gigantes muertos y enterrados por ahí. Pero sí, evidentemente, los comentarios están haciendo referencia de más de un cuerpo de estas características. Vamos a adelantarnos un poco. ¿Ante qué nos estaríamos encontrando? ¿Una etnia gigantesca local? En todo caso, de muy pocos miembros. Si bien los conquistadores, cuando llegan a Ecuador, dicen que en otras regiones de Ecuador se les habla de gigantes. Lo que pasa es que no queda claro en esas descripciones, esas crónicas de la conquista, si son los gigantes de 2 metros 50, que comentamos al comienzo del podcast, o se trata de esta clase de gigantes. También podríamos suponer, permítanme la especulación, un grupo de extraterrestres accidentados en la Tierra,
viviendo en una pequeña comunidad, sobreviviendo cuando pueden y como pueden, siendo honrados como dioses por las tribus, las etnias locales, hasta que van muriendo y son sepultados. De todas maneras, digo por aquello de la radiación, ¿no?, que comentaba anteriormente, y las anomalías que hay en el lugar. De todas maneras, nos estaban diciendo que la historia es cierta, que la huaqueada de vaca, inclusive nos comentaban, por ejemplo, que el cura, al día siguiente, a los que participaban de la excavación, les pagó con un café con leche y una comida, ¿no? Lo decían con... Entre burlones y decepcionados, ¿no? Ay, muy curita, pero nunca una monedita. De la frase de doña Lida Ruiz. Entonces, vamos a ver esa fortaleza, y allá fuimos. Cucare. Cucare se llama el paraje donde se encuentra esta fortaleza. Por los caminos de montaña, 6 kilómetros con 800 del punto de la casa de Lida Ruiz. En línea recta, menos de 3 kilómetros. Como decía Juan Pablo, a paso de gigante, estaba ahí nomás. En una propiedad privada de un señor Miguel, muy educado, que evidentemente no le da ninguna importancia al montón de piedras que tiene en ese promontorio detrás de su propia casita, trepamos un promontorio que dominaba el valle, una zona ideal como para un pucará, ¿no?, un área de vigilancia, y encontramos lo que también pueden ver en fotos cuando vayamos publicando los correspondientes artículos en Al Filo de la Realidad. Restos de muros hechos de pirca. La pirca es la piedra apilada, ¿sí?, no pegada, no sujetada con argamasa alguna, trabada entre sí, pero bloques de cierta importancia, los más pequeños de unos 40 centímetros de diámetro en todas direcciones, los más grandes un poco mayor. No pudimos recorrer toda la zona y la idea es la próxima vez hacer un relevamiento con dron para poder tener una buena perspectiva, porque la vegetación en ese promontorio era muy cerrada, con muchos insectos que sí no son peligrosos, si bien son molestos. Hay un tipo de abeja que tenía una tremenda colmena, precisamente casi en la entrada de esta área amurallada. La llaman katana, como la espada samurái, como el sable samurái, bueno, pero es katana con C. Tiene una particularidad la katana, es una abeja sin aguijón. Entonces dicen, inofensiva, pero es terriblemente molesta. Primero que cuando busca el sudor y la sal del sudor, y tiene predilección por los cabellos humanos, por mezclarse con los cabellos. Entonces, cuando se te sube un brazo, viene volando y te pega con un impacto, tiene cuatro de sus patitas son muy rígidas, muy duras. Entonces, sentís como cuatro violentos pinchazos, que no son tales, ¿no? Y lo de los cabellos es muy divertido. En el caso mío, pobres, las que se acercaron, por obvias razones, se retiraron absolutamente decepcionadas. Pero teníamos algunos integrantes de grupo, mujeres, algunos caballeros con pelambres abundantes, ¿no?, con cabelleras tupidas, y pasaron media hora quitándose las katanas mezcladas por el cabello. Y después de estos trozos de muralla que les decía, inclusive puestos en doble hilera, la interna más elevada que la primera, bien el concepto de muralla de defensa, ¿no?, como para que quede una vía para moverse defensivamente, pero también un segundo nivel más alto que el primero, que si el primero es alcanzado, permitiera defenderlo desde una altura mayor. Una enorme superficie de bloques desparramados. Yo tengo la sensación que no cayeron por un sismo, por ejemplo, sino que fueron tumbados, volteados a propósito, ¿no? Y ese enorme campo de bloques está a su vez sobre bloques, es decir, uno miraba, introducía una rama de un árbol entre los bloques bajo donde uno estaba parado y no tocaba tierra. Con lo cual uno tiene que suponer que tal vez hay cavidades huecas bajo la misma. ¿Cómo suponer, Gustavo? ¿Hay que ir y excavar? Sí, pero les digo que esta primera llegada fue más una inspección visual. A ver, ¿comprenden ustedes? Pónganse en mi lugar un momentito. Esta idea de vamos a cotejar, en realidad, que todo esto era un fake, era un bluff,
era una mentira más de las que corren por internet y que cuando llegas al lugar descubres absolutamente lo contrario? Y además del sacudón, del shock que significa encontrar lo contrario, como ahora, preguntarte, decir, y tengo que decírselo a la gente, al público, a mis seguidores. Y lo que menos van a decir es, está loco, cree cualquier cosa, los engañaron cuatro indígenas, porque sé que estos comentarios van a pulular. Inclusive de algunos que se tomen el trabajo de escuchar todo el podcast, y cómo no, los que van a opinar sin tomarse el trabajo de escuchar todo el podcast, porque ya leyeron en internet o vieron en YouTube que esto de los gigantes es falso. Bien, ¿qué es Cucare? No tenemos idea. Por la proximidad con el enterratorio del gigante, podemos suponer que tal vez era un espacio físico del gigante o los gigantes, un espacio defensivo, un espacio ceremonial, un espacio de residencia. Tal vez, así como los gigantes tuvieron sus adoradores locales, tuvieron quienes les temían, y un muerto hasta el último de ellos, arrasaron con su vivienda, habitación. Sí puedo decirles que esa construcción es absolutamente pre-inca, no tiene ninguna de las características ni de los incas, ni de los paltas, ni de los coyambos, que eran las etnias indígenas locales, que además no construían, y menos en esas dimensiones ciclópeas. Y por supuesto que merece una investigación más extensa y en profundidad, y algo trataremos de avanzar en abril próximo cuando regresemos. Pero como decía, la proximidad al punto del enterratorio me hace suponer que tiene algún tipo de relación, como vivienda, como sitio ceremonial, como fortificación, como todo eso a la vez. Esto entonces en Cucare. Pero vuelvo al enterratorio del gigante. Entonces contrastemos esto con la versión que corre en internet. Vaca existió, el cura es quien hizo el descubrimiento, la exhumación, porque el descubrimiento lo hizo este granjero anónimo que pasaba por el lugar. Miren, me han confirmado que en Changaimina, precisamente en la parroquia de la que depende Guayurunuma, quedan algunas personas aún con vida, ancianos ya, de aquellos que participaron en la expedición, y la familia Ruiz nos ofreció presentarnos la próxima vez que vayamos. Obviamente vamos detrás de eso. Pero encontramos entonces estas evidencias. A la gente local, en Gonzánama, en Guayurunuma, certifica que esto realmente fue así. 1964, el cura Vaca, con empleados contratados en el lugar, exhuma los restos de un gigante de 7 metros. Coincide César cuando dice que lo vio de pequeño, coincide cuando Lina me dice, estuvieron aquí, de ahí hasta allí estaba la huesamenta y ocupan 7 metros del espacio libre frente a la casa. Confirmación número 1. Evidencia número 2, esta descripción que ellos ignoraban del vómito irrefrenable en todo el grupo que participó de la excavación, esto del síndrome de envenenamiento por radiación. Vaca no los cuida, sino que lo vende a distintos coleccionistas. Lamentablemente parece haberse perdido el rastro de cuáles son los otros, pero uno de esos coleccionistas fue precisamente Klaus Dohna. Está disponible, siguiente evidencia número 4, el área de la excavación, con estas anomalías que vamos a tratar de profundizar en nuestro próximo viaje. Obviamente vamos a llevar contador Geiger, magnetómetro y demás. Y evidencia número 5, vamos a llamarla así, fortaleza de Cucare, que podría haber sido recinto habitacional de estos gigantes. Nuevamente, ¿quiénes eran? Una etnia anómala genéticamente, local y que endógenamente terminó desapareciendo. Un grupo de seres no humanos, visitantes extraterrestres. Esto de del síntoma de radiación, síndrome de radiación y las anomalías en la zona del enterramiento es lo que me llevó a suponer esta especulación que les comparto ahora. En fin, cada uno, cada una hará la lectura
que les desee. Nos fuimos en un largo viaje hasta la población donde volveríamos a hacer noche para continuar debatiendo no solo lo fuerte de encontrar estas evidencias. Yo sé que voy a aburrir, gente, lo siento, hoy voy a aburrir. Vas buscando que te digan, no, en realidad es una leyenda, no hay ninguna evidencia, ninguna prueba, y te dicen, bueno, está bien, mire, ¿sabe qué? Venga. Esta es la familia, yo lo vi, esta señora lo vio, aquí están los pedazos de huesos, aquí está la excavación, y si quiere, cerca estaba la vivienda, por decirlo metafóricamente, ¿sí? Y te quedás diciendo, con esos huesos en la mano, ups, ¿cómo le cuento a la gente esto? Bueno, con el estilo informal, si se quiere, pero honesto, como debe ser, de al filo de la realidad. El tema de los gigantes de Ecuador no termina aquí, obviamente. No solo por los coletazos que levantará, veremos, a medida que compartamos videos y fotografías. Podcast es lo primero, alguien dirá, Gustavo, ¿cuándo las fotos? Quiero ver, mire, estoy viajando. Hasta avanzado el mes próximo no regreso a Argentina como para sentarme a organizar el material. Pero necesitaba compartir a través de este encuentro meramente oral lo que habíamos vivido. Y vendrán nuevos podcasts con los monolitos de Quillusara y los petroglifos de Catayo, pero por ahora llegó el momento de despedirnos. Gracias por habernos acompañado hasta aquí, el reencuentro fraternal, cuando la presentación les recuerde que llegó el momento de caminar juntos al filo de la realidad. Soy Gustavo Fernández, voy a estar esperándolos, cuídense mucho, no anden en cosas raras. O sí, ¿saben qué? Por esta vez, si las cosas raras en que andan son como las nuestras, vengan, súmense, porque es genial andar en estas cosas raras. Recuerden que de la puerta de calle hacia afuera hay una vida que está esperando y merece la pena ser vivida. Chau, chau, chau. Hasta nuestro próximo encuentro. Misteri Planet.